Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un placer estar con usted compartiendo nuestro programa especial en temas de emprendimiento, desarrollo social, sustentabilidad y a través de los cuales poco a poco estaremos aprendiendo mejor del tercer sector. Como ustedes saben, el tercer sector está compuesto por organizaciones de la sociedad civil y cada día somos más organizaciones a través de todo el país luchando por causas, por personas en estado de vulnerabilidad y situaciones que nos parecen apremiantes e importantes tomar acción. En este programa, como saben, platicamos y entrevistamos semanalmente con líderes destacados que nos comparten un poco más de su experiencia, casos de éxito y consejos el cómo usted puede intervenir socialmente. Mi nombre es Alona Starostenko y bienvenido a Reto Proactivo. El día de hoy trataremos un tema muy importante que es la discapacidad como tal, cómo intervenimos, cómo podemos trabajar a favor de la discapacidad para cada vez mejorar las experiencias de las personas que se encuentran en este estado y que los niños tengan mayor libertad y crecimiento si cuentan con algún tipo de discapacidad. Ahora, por otro lado, trataremos un tema bien importante que es el impacto medioambiental y cómo las empresas pueden hacer un cambio. Así que esperemos que disfrute este programa y arrancamos con nuestras invitadas especiales de la Fundación ANUR. Les presento a la fundadora Verónica Ceballos. Bienvenida. Buenos días, bienvenida, gracias. Un gusto tenerte aquí, Verónica, y asimismo la directora de Desarrollo Institucional, Claudia González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues contenta de ver que cada vez más directoras, más fundadoras mujeres, es algo repetitivo que vemos casualmente en las organizaciones de la sociedad civil, porque somos sensibles a todo lo que está sucediendo afuera y definitivamente el tema de discapacidad, como lo platicábamos antes de entrar al programa, es un tema que apremia, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no los vemos en la calle. Verónica, platícanos de este emprendimiento que haces hacia fundar Fundación ANUR. Pues así es, realmente lo que tú acabas de mencionar es un punto clave en nuestra fundación, ¿no? Esto surge con la idea y con las ganas de poder apoyar a todos los niños que están, además de en una condición vulnerable, con alguna discapacidad, ¿no? Y bueno, pues después de mucho tiempo de estudio, de investigación, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que nos falta mucho por avanzar y es una necesidad, existe, grande, importante, pero de la que sabemos muy poco porque no los vemos, ¿no? Entonces hay un gran desconocimiento que no es necesariamente por no quererlos ver, ¿no? Es porque realmente no los vemos. O sea, y es muy interesante cuando tú empiezas a trabajar con gente, ¿no? Y cuando nosotros empezamos desde hace años atrás con esta idea, conforme lo vas platicando y vas acercándote a diferentes personas, ahí también te das cuenta como alguien dice, ah, sí es cierto, pues yo tengo un amigo, un vecino, un primo, ¿no? Y ahí es en donde va tomando fuerza esta idea de, es real, o sea, hay una necesidad y necesitamos espacios, necesitamos lugares, necesitamos servicios para todos esos niños que después van a ser adultos. Eso es importante porque pues tocamos el tema que una persona con discapacidad pues tiene distintas necesidades y desgraciadamente el enfoque a las necesidades es, bueno, tu discapacidad, buscar atender como el tratamiento uh-huh. médico, la fisioterapia y ahí se queda. Pero pensemos en que estas personas se quieren incorporar socialmente, quieren claro. formar una familia, tener autonomía, trabajar en algo y sentirse útiles. ¿Cómo has observado, Claudia, un poco cómo es este mal y qué tipo de manifestaciones hay? Pues fíjate que me pasó y retomando lo que nos acaba de decir Vero, cuando yo empiezo a trabajar con ella en Fundación ANUR, de repente parecía que me llovían personas con discapacidad. Yo decía, ¿pero cómo? Yo estaba segura que estaba completamente ajena a esta situación porque no conocía a nadie. Pero en cuanto yo empecé a comentarle a la gente que me preguntaba, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿En dónde estás trabajando? Oye, es que yo tengo un primo, yo tengo un hermano, o fíjate que mi amiga. Y de repente le decía yo a Vero, oye, es que están saliendo, pero como por de todos lados. Y ya investigando, ya poniéndome a ver, resulta que sí está. Estamos en una situación difícil en el estado de Puebla, aparentemente, y digo aparentemente porque los números no son todavía muy fidedignos,
Pero estamos en los primeros lugares de los estados con mayor índice de personas con discapacidad. Es un tema serio, es un tema que deberemos atender todos. Y bueno, ahora nace ANUR Fundación con este objetivo de ayudarles a los chavitos a poder desarrollar sus capacidades, que seguramente tienen muchas más de las que nosotros podemos imaginarnos, para que ellos puedan incluirse en una sociedad como lo acabas de comentar, ¿no? Y dentro de esta inclusión, pues creo que vale la pena explicar que así como cada uno de nosotros somos especiales, creativos, tenemos un talento específico, pues obviamente todo este grupo conjunto de personas que tienen cierta discapacidad, pues bueno, tienen discapacidades diversas, es decir, temas auditivos, temas visuales, temas de motriz, temas de parálisis. Entonces, qué difícil, porque estás lidiando con personas que necesitan atención diversa en cada uno de estos temas. ¿Cómo han logrado ofrecer un servicio integral? Sí, lo primero que nosotros establecemos como prioritario para información a los papás que se acercan es que nosotros somos un grupo terapéutico. Entonces, dentro de los servicios que les podemos ofrecer, les hacemos una valoración, un diagnóstico, y entonces sí, individualmente podemos diseñar un acompañamiento terapéutico para ellos, ¿no? Pero la necesidad de tener un diagnóstico, y sobre todo cuando hablamos de discapacidad, es ahí en donde nos enfrentamos también un problema muy fuerte, ¿no? No hay desgraciadamente los medios suficientes o los servicios suficientes, y mucha gente de la que se acerca con nosotros, sobre todo de la zona pues, que están a los alrededores, no tienen un diagnóstico, pero es visible que tienen una discapacidad, ¿no? Entonces es buscar también desde ahí, ¿no? Con quién podemos hacer alianzas, quién nos puede ayudar a nivel médico, porque sí, es necesario saber qué tiene para poder entonces enfocarnos a lo que puede hacer, ¿no? Más allá de la discapacidad, o más allá de la etiqueta, si tiene una discapacidad sensorial, visual, motriz, y centrarnos en lo que sí puede hacer. Pero sí es cierto también que necesitamos una base, ¿no? Y ahí también hay un hueco y una necesidad muy fuerte, ¿no? Muchos de los niños que llegan no tienen acceso a seguridad social ni a ningún otro tipo de servicio, y llegas con una realidad, ¿no? No sé qué tiene, sé que tiene algo, pero no sé qué hacer, ¿no? Entonces, sí es cierto también que nos falta, pues, mucho por avanzar ahí, y es parte también de nuestra tarea, ¿no? Buscar alianzas, médicos, gente que nos diga, bueno, pues podemos aportarles, ¿no? Y ayudarles en este tema específico. Y bueno, ayudar implica obviamente costos muy altos, ¿no? Porque no es lidiar nada más con algo superficial, es intervenir de forma adecuada, y llegamos al punto de la sostenibilidad, que es el típico debate de cómo me sostengo como organización, porque tengo un gran corazón, pero si no tengo los recursos suficientes no tiene sentido ayudar. ¿Cómo le hacen en ANUR, o cómo se han enfrentado a este reto? Pues la verdad es que es como una sinergia, ¿no? Aquí nosotros recibimos niños escolarizados que a lo mejor lo único que tienen es un problema de lenguaje, o problema de conducta, o déficit de atención. En fin, hay tantas cosas que ahora afortunadamente ya tienen atención, y nosotros nos lo recibimos con una cuota muchísimo más baja de lo que podrían pagar en cualquier otro lugar, pero esa cuota que los niños que sí tienen la posibilidad de pagar pagan, ayuda a niños que no tienen esa posibilidad. Entonces nos vamos tratando de equilibrar, y por supuesto también buscamos alianzas con empresarios, con personas de la sociedad civil que se quieren involucrar y que nos ayudan con estos pequeños. Y dentro de su Fundación ha detectado que un poco su modelo de intervención es muy bueno, ¿no? Es decir, por un lado atiendes, como tú dices, sí, a niños que tienen como un mal pero pequeño o algo simbólico, y por el otro lado beneficias a personas con discapacidad. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Y la inclusión, como lo hemos venido comentando ya contigo fuera del programa, para nosotros sí es bien importante que los niños se puedan integrar en un mismo espacio. Y hablando de un mismo espacio, que era lo que tú decías hace rato, de esa atención integral, algo padre que sucede en ANUR es que si usted tiene un niño que tiene algún problema de lenguaje, pues seguramente también tendrá que llevarlo al psicólogo, y luego resulta que el psicólogo lo tienes en San Manuel, el terapeuta del lenguaje lo tienes al otro lado de la ciudad, y te pasas toda la semana como chofer, ¿no? Una de las ventajas que podemos tener en ANUR es eso, es que ahí es un centro en donde está todo incluido, y pueden los niños ir a tomar sus terapias en un mismo lugar. Y esas terapias son muy novedosas, bueno, en cierta forma, porque a pesar de ser integrales, también hablas de un poco la parte de psicomotriz, ¿no? Uh-huh. Entonces, platícanos un poco más, ¿por qué ha sido de alto impacto? Sí, es un tema
en el que también tenemos mucho que hacer y mucha difusión, ¿no? Porque por un lado al niño le es mucho más atractivo el estar en un lugar en donde sabe que sí, individualmente necesita trabajar la parte de rehabilitación física, la parte de lenguaje o la parte psicopedagógica, pero que es un espacio que realmente está diseñado para él. Es un espacio no solamente amable, cálido, alegre, es un espacio profesional. Entonces, mucho del trabajo que el niño hace a través de la psicomotricidad está enfocado en el juego. A través del juego se trabaja el movimiento, se trabaja la parte cognitiva, la parte emocional. Entonces, beneficias todas esas áreas, pero a través del juego. Entonces, es una diferencia y los papás no los comentan, ¿no? Hay niños que, bueno, que ya traen mucha experiencia en otras terapias, en otros terapeutas, pero cuando llegan ahí y ven, bueno, voy a trabajar, sé que algo tengo que hacer, pero aparte voy a jugar y voy a estar con niños que tienen o algo parecido a lo que tengo yo, o que no sé qué tienen, pero son niños. Al final, sí está muy claro que independientemente de lo que tengan y de lo que necesiten, son niños. Y ellos se merecen un ambiente cálido, un ambiente agradable, en donde puedan ser, ¿no? Más allá de la problemática que tengan ya detectada en casa o en el colegio, ahí tienen un lugar que no importa si grito o no importa si pierdo un poco el control y lloro, no importa, o sea, soy un niño y me van a ayudar y me van a contener en un lugar que además puedo ser yo mismo, ¿no? Más allá de mi condición económica o mi condición de salud, soy un niño, ¿no? Y les gusta, o sea, les gusta el poder el estar ahí y a nosotros nos gusta poder atenderlos también, ¿no? Pero si se pega unas divertidas, yo la veo. Y es una maravilla, como lo platicábamos con las chicas de ANUR, darse la posibilidad que si usted tiene un familiar, bueno, se acerque a Fundación ANUR, que está operando en la ciudad de Puebla, a conocer nuevas formas de atender y de tener una buena experiencia. Nos vamos a ir a corte comercial. Quiero recordarles que pueden sintonizar nuestro programa de televisión Reto Proactivo tanto a través del canal de televisión como en internet y en nuestro canal de YouTube que se llama Centro Sustenta, donde usted podrá estar conociendo capítulo por capítulo. Si quiere recordar algún tema o volver a escuchar lo que hablamos, lo puede sintonizar ahí. Regresamos.